Vamos a empezar el tutorial de estas esferas a crochet. Quedan muy muy bonitas, están realizadas en hilo cristal y espero que les guste. Ahora vamos a necesitar, en este caso yo utilicé un gancho del número 0 de crochet y utilicé hilo cristal de la marca que ustedes prefieran. Estas son en dos colores para que quedan en contraste y ustedes pueden escogerlos de su mejor preferencia. Yo he escogido el blanco y el rojo y se ven muy bien. Pues bueno, vamos al tutorial. ¿Sí? Para esto necesitamos una cadenita de 8. 8 cadenitas. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el círculo con un punto deslizado. Bien. Ok. A partir de aquí empezamos a subir con 3. 1, 2, 3. Y este va a ser nuestro primer punto de la vuelta número 1. Entonces, necesitamos hacer 30 puntos altos dobles. Entonces, tenemos el primero. ¿Sí? Doble lazada. Y empezamos. Uno. Ya sería el segundo. El tercero. Y así hasta que completemos los 30 puntos. ¿Sí? Yo le continúo y ahorita nos vemos. Aquí ya llevo 27 puntos altos dobles, el 28, veintinueve, quedan un poco apretaditos, hay que irlos recorriendo, y el número 30. Ok, llegando a este punto, hemos concluido ya nuestra primera vuelta. Y buscamos aquí la cadenita del primero. Y en la de arriba, unimos con un punto deslizado. Ok, nuestra primera vuelta son 30 puntos dobles en un anillo de 8 cadenas. Para la vuelta número 2, subimos con 3 cadenas, 2, 3, que este ya es nuestro primer punto. A partir de este momento, todos son puntos dobles y van a ser 4 en la misma cadena. Entonces llevamos 2, 3 4 vamos por la segunda uno dos. Tres, cuatro. Bien.
Todo esto durante toda la vuelta. Van a ser 30 grupos de 4 puntos saltos dobles. Aquí ya llegamos al final de la vuelta número 2. Llevamos altos puntos dobles, grupos de 4 en cada una y voy a hacer el último. Continuamos para terminar bien la vuelta. Son 1, 2, 3, y el último, 4. Bien, y unimos con el principio de la vuelta. Ponemos la cadenita con un punto deslizado. Bien. Aquí ya nos empieza a quedar algo parecido a lo que va a ser nuestro trabajo final. Poco a poco, ya haciendo. Entonces, iniciamos la vuelta número 3. Nuevamente subimos con 3 puntos y aplicamos la misma técnica, y son puntos altos dobles, grupos de 4 en cada punto. Y empezamos. Hicimos las cadenitas, ese fue el primero. Estoy haciendo el segundo. Tres, cuatro. Empezamos solo el segundo grupo en el segundo punto y nos toca, ¿dónde nos toca? Aquí nos toca. Y 4. Este es nuestro segundo grupo. Bien, y así nos vamos a ir toda la vuelta. Grupos de 4 puntos altos dobles en cada punto de abajo. Y al final nos vamos. ¿Sale? Okay. Vamos llegando ya al final de nuestra tercera vuelta. Nos hace falta uno nada más. Un grupo de puntos altos dobles. Entonces empezamos. El último grupo. Es 1. 2. 2. Tres y cuatro. Bien, con esto prácticamente estamos 1, 2, 3 vueltas, terminamos la tercera vuelta y vamos por la cuarta. Okay.
Volvemos a subir con 3. 2, 3. Y nuevamente nuestros grupos de 4 puntos dobles. En el mismo. Entonces aquí es este. Si es este de aquí. Se deja. Se va a dejar. Muy bien. En el mismo punto, tres y el que sigue son cuatro. Nuestro primer grupo de cuatro, empezamos con el segundo. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Así. Nuevamente hasta el final de la vuelta. Nos vemos ahorita. Llegamos al final ya de nuestra vuelta número 4. Esta, como ven, ya es otra. Esta ya es roja. Porque quiero hacerles también el contraste. Bien, nos faltan aquí. Estamos con 1, 2, 3, 4. Me faltan dos grupitos de 4 a mí. Que van a ser rápidos. Cuatro, nuestro último grupo. Uno, doble lazada. Dos. Tres. 4. Llegamos al final de la cuarta vuelta. Bien. Y ya nada más unimos con un punto deslizado. Muy bien. Volvemos para asegurar. Bien apretadito. Ok. Y aquí ya tenemos nuestra esfera que es igual a esta. Se ve un poco más chiquita porque este es un hilo un poco más delgado que este. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es nada más la vuelta de adorno, que en este caso lo vamos a hacer en contraste para que la veamos en blanco y ya la veamos al final. ¿Sale? Entonces, tomamos nuestra hebra y aquí donde terminamos, yo casi siempre me voy uno o dos puntos atrás para montar nuevo color. En este caso, ven ustedes aquí, este fue el final. Aquí en esta, aquí voy a montar el nuevo color, hacer el contraste, listo. Bien. Entonces dejamos las hebras cortas para irlas uniendo y tomamos únicamente la hebra larga.
y empezamos a puros puntos bajos. Todo va a ser puros puntos bajos. Así durante todo el contorno, para que vayamos viendo cómo va quedando. Y este ya es el adorno, por así llamarlo. Dejamos ahí abajo las hebras para irlas escondiendo, las dos, y así nos vamos. Toda la vuelta. Un punto bajo. Uno, un punto bajo. Y miren qué bonito se ve. Y ahorita que termine, les muestro cómo se ve junto con esta. Bien, aquí yo ya terminé de tejer la vuelta completa, que es la vuelta número 5, que es todo el contorno. Vean cómo queda. Está muy, 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 muy pachoncita. Es nuestra esfera. Solamente le he colocado esta cadenita para que vean cómo queda y cómo se va a ver. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto. Esta es la que queda en blanco con rojo, y aquí tenemos la rojo con blanco. Muy bien, nos vemos en el próximo tutorial. No se les olvide darle like, suscribirse al canal y nos vemos en Facebook.